En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de Brújula Comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres y algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. Espanta tus miedos, no estás sola. Tú puedes hacer brillar una luz al amanecer. En el capítulo anterior, Cristian, muy preocupado por la salud de Sara, fue a consultar al doctor Telles por su cuenta. Y finalmente, tras una larga discusión con su esposa, pudo convencerla de que se hiciera los exámenes ordenados por el especialista y luego fuera a verlo, pues él realmente temía por su vida. Está bien, Cristian, lo voy a hacer. Pero eso sí te advierto que no voy a tomar ninguna decisión sin consultar antes con mi ginecólogo. Gracias, mi amor. Yo solo quiero estar seguro de que no nos estemos equivocando, nada más. Pero no fue sola la cita, ya que su tía Sharon, que era la persona que más la alentaba a continuar con su embarazo, se había empeñado en acompañarla. ¿Pero usted de verdad sí quiere que la vea el doctor ese o no? Porque si no, nos podemos devolver ya mismo y le inventamos cualquier cosa a Cristian. ¡Ay, tía, ya! ¡No más! ¡Parece una cotorra! Vamos a entrar y punto. Mientras el médico revisaba los resultados de los exámenes de Sara, la tía Sharon no hacía más que mirar deslumbrada todas las paredes llenas de diplomas y títulos del doctor Telles. Estos exámenes son muy importantes, Sara. ¿Y qué dicen, doctor Telles? Hay varias cosas. Una, que tú, por tu enfermedad, además del riesgo que ya corres, tienes un anticuerpo que eventualmente también podría poner en riesgo la salud y la vida del nonato. ¿Qué es eso de nonato? Nonato significa no nacido, Sharon. Ah, sí, claro, doctor. Pero no me va a decir que de por sí todos los embarazos no tienen riesgos, aún en las mujeres más saludables. Ay, eso lo leí en una revista, porque yo soy una persona muy estudiosa de todos esos asuntos médicos. Es que si yo hubiera tenido plata, seguro ahora sería una gran médica. Y habría podido viajar y estudiar en todos esos países en donde usted ha estudiado. Tía, por favor. No, mija. Pero es que es cierto. Es que yo sí entiendo todo lo que está hablando aquí el doctor. Si eso es así, me alegra mucho. Porque entonces debe entender que si Sara continúa con el embarazo, está corriendo riesgos muy importantes. Pero si yo me he sentido muy bien. Bueno, quizás solo un poquito hinchada, pero no más. Por ahora. Pero lo más seguro es que más adelante eso cambie. Sara se descompuso al oír al doctor. Los riesgos aumentan porque tú tuviste una complicación en los riñones 3 meses antes de embarazarte. Eso no es de buen pronóstico, Sara. Los riñones deben funcionar muy bien para que un embarazo se pueda desarrollar exitosamente. Si en tu estado se vuelve a presentar otro problema renal, seguramente tendrías que usar medicamentos que afectarían el producto del embarazo. Otro problema es que puedes sufrir preeclampsia o toxemia. Y eso sería muy grave, sobre todo porque los síntomas de la toxemia o preeclampsia se pueden confundir fácilmente con una reactivación del lupus. Si no se identifica rápidamente esa diferencia, tu vida correría un serio peligro. Pero el ginecólogo me aseguró que podía tratarme, que si me controlaba todo el tiempo, yo podía continuar mi embarazo. Y yo respeto su opinión médica, pero no la comparto. Pero él me dijo que iba a hacer todo lo que fuera necesario, que iba a luchar hasta el final por la vida de mi hijo. Y por la tuya, Sara. ¿También te dijo que iba a luchar hasta el final por tu vida? Sara no supo qué responderle al doctor Telles. La tía Sharon entonces decidió intervenir. Pues se supone que también, doctor. Los ginecólogos primero que todo tienen que velar por la vida de las mujeres.
que finalmente son sus pacientes. Porque si no, imagínese, ¿para qué se dedican a estudiar eso? Es que eso sí no tiene ni pies ni cabeza. Sobre ese tema hay muchos cuestionamientos, Sharon. Algunos médicos le dan prioridad al producto de un embarazo antes que a la vida de las mujeres gestantes. Yo respeto profundamente la vida. Finalmente, ese es el principio de la medicina. Pero cuando se llega a un límite donde se debe escoger entre la vida de un nonato y la de una mujer, no entiendo por qué se le tiene que negar a la mujer el derecho a la vida. Uy, ahí sí me descrestó, doctor. Eso sí no lo había oído antes. En ninguna revista de las que he leído hablan de eso. Sharon parecía haber olvidado por completo el por qué estaba en el consultorio y el drama que Sara vivía en ese momento. El doctor Telles, muy prudente, intervino e interrumpió a Sharon. Disculpe, Sharon, pero ahora es más importante lo que le está pasando a Sara. Así que, por favor, permítame continuar. Con los resultados de estos exámenes, solo confirmo mis sospechas. Insisto en que lo mejor que puedes hacer es que interrumpas tu embarazo, Sara, si quieres seguir viviendo. Pero no hay una certeza absoluta de lo que usted está diciendo, ¿cierto, doctor? También hay la posibilidad de que yo pueda seguir con mi embarazo sin tener ningún problema, ¿cierto? Sí, pero es una posibilidad demasiado reducida. Pero existe. Sí. Sara no quiso escuchar más al doctor Telles y, tomando todos sus exámenes, salió inmediatamente del consultorio. Así es que me gusta, mija, con carácter. Bien hecho como puso a ese doctor en su sitio. Es que no faltaba más. ¿Qué tal? Dizque aborte cuando el nonato sí puede ser sinato, ¿no? Sí, tía, sí. Sara siguió adelante mientras la tía Sharon detrás sacaba sus propias conclusiones. Uy, mija, pero sí vio toda esa cantidad de cartones y de títulos y de todos esos países. Ay, eso, malo, malo, y ahí donde lo ven, el viejito debe hablar como 5 idiomas. Ay, no, eso sí, ¿para qué? Pero el doctorcito tiene mucha clase. A legua se nota que sí es muy preparado. Entonces, ¿al fin qué? ¿Le hago caso o no le hago caso? Porque si es tan preparado, debe tener razón, ¿no? Sharon vaciló un instante. Bueno, ahí sí hay que tener mucho cuidado. No se le olvide, mija, que las apariencias engañan y... Ay, tía, ¿sabe qué? Mejor cállese y vámonos ya. Uy, pero qué genio. Yo solo estaba ayudando. Apenas llegaron al barrio, Sara se despidió de su tía y se fue sola a su casa. Al abrir la puerta, Sara alcanzó a escuchar en la cocina a Daluz, que se disponía a irse. Bueno, yo me voy, Cristian. Gracias por el tinto. Ajá, cuéntame después cómo le fue a Sara con el doctor Telles. Los dos salieron a la sala y se encontraron de frente con Sara, que aún seguía molesta con Adaluz. Pues, ¿sabes qué? Para que no te vayas con la duda, te lo voy a contar de una vez, a ti y a Cristian, para que los dos dejen de presionarme y para que les quede claro, muy claro a ambos. Yo voy a seguir adelante con mi embarazo. No me importa lo que piense el doctor Telles. No pienso interrumpirlo por nada del mundo. Eso solo quiere decir que el doctor Telles reiteró su posición o encontró algo malo en tus exámenes. Lo que haya encontrado, yo sé que mi ginecólogo va a poder tratarlo. Yo confío en él. Él me aseguró que todo iba a estar bien y hasta ahora yo me he sentido perfectamente. Entonces, no tengo ningún motivo para dudar. Pero Sara, por favor, mira... Y no quiero que ustedes sigan ahí todos alarmistas. Yo no me voy a morir. Las estadísticas ahora han cambiado. Ya no es como antes. Las mujeres con lupus pueden embarazarse y tener hijos sanos. Eso fue lo que me dijo mi ginecólogo. Y yo voy a seguir confiando en él por encima de todo. Adaluz y Cristian se cruzaron una mirada de preocupación. Está bien, Sara, pero solo una pregunta. ¿Tu ginecólogo ya vio los exámenes que te ordenó el doctor Telles? No. Entonces muéstraselos. Solo para estar seguros. Por favor, mi amor. Sara lo pensó un instante. Está bien, lo voy a hacer, pero solo para que me dejen de molestar. Días después, Sara fue a ver a su ginecólogo y le llevó los exámenes que le había ordenado el doctor Telles. El ginecólogo los revisó y se mostró preocupado. Esto era algo que no esperaba. ¿Qué, doctor? Que los casos en que se presenta este anticuerpo son muy raros. Además que los riñones no están trabajando del todo bien... ¿Y eso qué quiere decir?
Que su embarazo sigue siendo de alto riesgo, señora, y que los controles de ahora en adelante los vamos a tener que hacer todas las semanas. ¿Y eso es todo? No. Le voy a dar una lista de síntomas que se pueden presentar y usted tiene que estar muy atenta por si se le sube la tensión o se le hinchan las manos, los pies, la cara o si le duele mucho la cabeza. No se preocupe que aquí le voy a anotar todo. Pero eso sí, si eso pasa, tiene que venir de inmediato o si no se va para un hospital cercano, ¿oyó? Sara por primera vez sintió temor. Doctor, ¿y usted no cree que lo mejor es que yo interrumpa mi embarazo? En lo absoluto, no se preocupe. Su embarazo es de alto riesgo, eso sí, pero no es imposible. Le dije que vamos a estar pendientes y si tomamos todas las precauciones del caso, yo sé que podemos salir adelante. Las palabras del médico tranquilizaron a Sara. Está bien, doctor, si usted lo dice. Sara decidió seguir confiando en su ginecólogo. Sin embargo, cuando estaba en su quinto mes de embarazo... ¡Hola, amor! ¡Ya llegué! Cristian cerró la puerta y al no escuchar la voz de Sara se extrañó. Amor, ¿dónde estás? Cristian, muy inquieto, se apresuró a buscar a Sara en su cuarto. ¿Sara? Sara. Cristian finalmente la encontró en la cocina. Sara se veía muy mal. Sara, mi amor, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Sara ardía en fiebre y casi no podía hablar. ¿Sara? No puedo más. Siento Sara, que... Mi amor, reacciona, por favor. Me falta el aire. Me duele el pecho, el estómago, todo. Tengo náuseas. ¿Por qué no me llamaste? ¿Cuánto hace que estás así? No sé, no sé. No me he podido parar de aquí. Sara se veía muy confundida. Parecía no estar muy consciente de la realidad. Ya ven, tranquilízate. Tenemos que irnos ya mismo para el hospital. Cristian, haciendo un gran esfuerzo, levantó a Sara y cargándola en sus brazos, la sacó de la casa. Ya, tranquila. Espera, aguanta. Aguanta, mi amorcito, por favor. Aguanta. ¡Taxi! ¡Taxi, por favor, ayuda! Mientras Cristian trataba de conseguir un taxi, los minutos se le hacían eternos y la angustia se apoderaba de él. Tenemos que ir al hospital. Cristian finalmente abordó un taxi. Tranquila, aguanta. Sara, aguanta, tú eres fuerte, por favor. Yo no me quiero morir. ¡Por favor, una camilla! ¡Una camilla! Me tienen que interrumpir el embarazo. Que lo hagan. No te preocupes, mamá. Yo voy a estar todo el tiempo pendiente de ti. Y si eso tiene que pasar, mira, tú eres lo más importante, ¿bueno? Sara fue subida a una camilla internada de inmediato. Señorita, ¿qué va a pasar con Sara? ¿A dónde la llevan? Por ahora, observación. Cualquier cosa le estaremos informando. Las enfermeras se llevaron a Sara y Cristian se quedó lleno de incertidumbre. A la medianoche, el ginecólogo que atendía a Sara se acercó a Cristian y a la tía Sharon, que había llegado horas antes a acompañarlo. Los dos estaban muy preocupados. El médico les informó que aunque la habían estabilizado, el estado de Sara era muy delicado. ¿Y entonces qué van a hacer, doctor? Nos vamos a arriesgar. ¿Quién es? ¿Usted y quién más? Aquí la única que está corriendo el riesgo de morir es mi esposa, por favor. No, señor, y su hijo también. Un hijo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir si Sara muere. Mire, doctor, si tiene que escoger, sálvela a ella, por lo que más quiera. Estamos haciendo todo lo posible para que no tengamos que llegar a eso, señor. Por favor, mantenga la calma. Pero si Sara está tan mal, ¿por qué no hacen algo ya? ¿Por qué esperar más tiempo? Mire, si necesita una autorización, yo se la firmo, sea. No, es que no es cuestión de firma, señor. Es una decisión médica y para eso estamos nosotros. Cualquier cosa le estamos informando. ¿Cualquier cosa es qué, doctor? ¿Que mi esposa se muera? Discúlpeme, pero tengo muchos pacientes. Permiso. El ginecólogo se retiró con una pasmosa serenidad. Cristian estaba al borde de la desesperación. No debí dejarla seguir con ese embarazo, no debí hacerlo. No diga eso, Cristian. Si aquí hay una culpable, soy yo. Yo fui la que más le insistió a mi sobrina que siguiera adelante. ¡Ay, qué bruta! Si hubiéramos oído al doctor Telles... Cristian, al oír el nombre del reumatólogo, reaccionó. Eso es. Mire, tía Sharon, ahora nada sacamos echándonos la culpa. Lo que tenemos que hacer es buscar al doctor Telles. De pronto es el único que le puede salvar la vida a Sara. Al día siguiente, Cristian, la tía Sharon y Adaluz, que ya se había enterado de lo que ocurría, aguardaban en el hospital.
Cuando finalmente vieron llegar al doctor Telles y minutos después, sin quererlo, presenciaron una discusión entre él y el ginecólogo que atendía a Sara. No, doctor. Con los antecedentes de la paciente y los resultados de los exámenes que yo le ordené, usted debía saber que su embarazo era completamente inviable, que el riesgo que corría su vida era demasiado alto. No, doctor Telles, mi deber era velar por las dos vidas, tanto de la madre como la del feto. Pues no hizo ni una cosa ni la otra, doctor. Y precisamente por eso es que ahora los dos corren peligro de muerte. El ginecólogo no supo cómo refutarle al doctor Telles, que más sereno prosiguió. Lo que vamos a hacer en este momento es estudiar la posibilidad de interrumpir el embarazo de Sara, si es que aún es posible, y por lo menos salvarle la vida a ella. Pues yo no estoy de acuerdo. Lo que a mí me enseñaron en la facultad fue a luchar hasta el final por la vida de los dos. Eso no es cierto. Según la literatura médica, en estos casos prima la vida de la madre. Sí, eso puede ser cierto, pero ¿cómo le parece que la ley no permite el aborto? Al contrario. Justamente en casos como este, donde una mujer corre peligro de muerte a causa de un embarazo, es que la ley y la literatura médica por fin se pusieron de acuerdo. El aborto se despenalizó en Colombia en tres causales y esta es una de esas. Debería estar más informado, doctor, antes de condenar a sus pacientes. El doctor Telles se alejó, dejando al ginecólogo sin argumentos. Cristian, Adaluz y la tía Charon se aferraron entonces a la esperanza que ofrecía el doctor Telles. ¿Sí será que el doctor puede hacer que le interrumpan el embarazo a Sara? A nivel médico y jurídico tiene todos los argumentos. Es imposible que una junta médica no los acepte. Pues ojalá que sea así. Yo no quiero que mi sobrinita se muera. Tras una rápida junta médica, el doctor Telles consiguió que se aprobara interrumpir el embarazo de Sara, y esto avivó aún más las esperanzas de Cristian, Charon y Adaluz. Pero Sara apenas iba siendo conducida al quirófano. Adaluz, Charon y Cristian vieron al doctor Telles que se acercaba por el pasillo. Los tres se miraron muy tensos. ¿Qué pasó, doctor Telles? ¿Tan rápida fue la intervención? Lo lamento, muchacho. Sara no alcanzó a entrar a la sala de cirugía. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? Sara murió. ¡No! 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 La muerte de Sara nos impactó mucho a todos. En el barrio, nadie podía creer que ese hubiese sido el final de una joven tan vital, tan entusiasta, tan emprendedora, solidaria y activa. Con su pérdida, lo único que tristemente aprendimos es que los médicos tienen la obligación de estar más informados médica y jurídicamente para velar por la vida de sus pacientes y acoger la nueva sentencia de la Corte respecto a la despenalización del aborto. También, que una posición personal, como fue la del ginecólogo que atendió a Sara, no podía estar por encima de la constitución de un país y de sus leyes, ni del sentido común. Finalmente, a esto se debió que Sara no quisiera mirar atrás y siguiera adelante con un embarazo inviable, y eso fue lo que le costó la vida. El 10 de mayo de 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias: cuando la vida o la salud física o mental de la mujer están en peligro, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto y cuando se diagnostican graves malformaciones fetales que hacen inviable la vida fuera del útero. A partir de entonces, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho esencial de salud que la ciudadanía y las autoridades deben respetar, garantizar y promover. La reglamentación del aborto en Colombia está consignada en tres actos administrativos: el Decreto 4444 y la Resolución 4905 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y el Acuerdo 350 de 2006 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que incluye la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en los regímenes contributivo y subsidiado en salud. Una producción de la Fundación Orienta, con la actuación de Sandra Moya, Hilda Demner, Anderson Balcero, Luz Miriam Villate, Andrés Palacio y la actuación especial de Julio Medina. Narración: Angélica Hernández. Música original: Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido. Asistencia de dirección: José Miguel Huertas. Libretos y dirección: Janet Pacheco.
Producción general, Brújula Comunicaciones. Edición y mezcla, Crear Sonido. www.orientame.org.co. Teléfono en Bogotá, 285-5500. Espanta tus miedos, no estás sola. Tú puedes hacer brillar.